tal amigos? Gracias nuevamente por ver los videos de Jeep Cars. En esta ocasión traemos el custom especial de Día de Muertos que amablemente nos sugirió nuestro amigo Ángel Tadeo Reyes y nuestro amigo Irving Rodríguez. Para esto vamos a utilizar un casting basado en el Tri Windows 34, que es un auto que fue liberado en 1980, que diseñó Larry Wood y que está basado básicamente en un Ford 34 Coupé. Aquí tenemos entonces este auto que yo lo estaba tratando de customizar, fue uno de mis primeros intentos de abrir puertas. Y bueno, pues vamos a utilizarlo entonces para hacer este custom del Día de Muertos. Entonces vamos a iniciar primeramente pues viendo el auto, viendo qué le podemos hacer, y vamos a hacer el análisis de las piezas. Vamos a desarmarlo para ver qué es lo que tendríamos que modificar para poder hacer este custom. También pues me conseguí esta calaverita, que es la que vamos a utilizar. La vamos a desarmar para poder hacer el auto que estoy pensando. Primeramente, bueno, pues vemos que para poder ensamblar lo que es el cráneo hacia el auto, pues necesitamos primero deshacernos de algunas partes de la carrocería. Entonces vamos a cortar la carrocería de modo de quedarnos únicamente con el cofre, que es donde va a ir montada la parte inferior del cráneo de nuestra calavera. Y bueno, pues aquí también vemos que dentro del cráneo pues vamos a tener que hacer algunas modificaciones. Lo que hicimos fue cortar utilizando nuestra cegueta de modelismo, y empezamos a cortar las partes que nos sobran. Aquí hacemos las primeras pruebas del montaje de la parte inferior del cráneo, en donde vemos, bueno, que ya embona bastante bien. Ahora vamos con la parte superior y vemos que no está embonando. Lo que tenemos que hacer es recortarle un poco los dientes. Esta calaca está un poco dientona. Y bueno, vamos a también hacer un pequeño orificio en la parte baja de la base del carro, que nos va a ayudar a tener un poquito de sujeción y fortaleza al momento de integrar la parte inferior del cráneo hacia el auto. Vamos a ver cómo embona. En este caso estoy haciendo una prueba de montaje para ver cómo está embonando ya la parte inferior del cráneo, que sería la base de nuestra nueva carrocería. Vamos a iniciar también a utilizar partes del anterior body, en donde utilizamos la parte trasera, que es la simulación de la cajuela, para completar la carrocería. Aquí vemos, bueno, ya tenemos el cráneo ya que ensambla, cortamos un poco los dientes y vemos que, bueno, vamos a tener que tapar algunos de los orificios que trae, donde traía ya algunos aditamentos. Finalmente, bueno, ya tenemos aquí preparado con primer, listo para la pintura. Vemos que el orificio lo tapamos con plastilina epóxica y utilizamos lija para poderlo hacer. Aquí tenemos ya finalmente pintados los autos. Decidí hacerlo en un negro mate y la calaca o la calavera en blanco. Vamos a utilizar también estas llantitas nuevas para el carro, que me parece le van muy ad hoc. Y aquí tenemos ya también el motor, fue pintado con pintura, la base y el motor fueron pintados con pintura color plateada para poder tener un contraste con el negro mate. Finalmente tenemos aquí ya lo que sería la carrocería del auto completamente ensamblada. La verdad es que el negro mate con el plata le da un color, un aspecto bastante elegante. Pues vamos a continuar entonces con el ensamblado de la calaca, de la calavera hacia el auto. Y bueno, vamos a empezar a hacer los ajustes para tener ya nuestro custom. Hacemos primeramente la parte inferior del cráneo, posteriormente la parte superior del mismo, y finalmente, bueno, aquí ya tenemos terminado nuestro custom, amigos. Espero que les agrade. Lo que hicimos fue aprovechar los otros elementos que tenía la calavera, como son los brazos, que son movibles, y tenemos también estas partes con los pies de la calavera, que pues aquí lo vemos como si estuviera sentado sobre el auto. La verdad es que le dio una vista bastante simpática para esto que es el Día de Muertos. Bueno, amigos, pues aquí está finalmente el custom. Espero que haya sido de su agrado.
Como siempre, les agradezco un like, les agradezco que se suscriban, que le comenten a sus amigos, que activen la campanita que tienen en la parte inferior para que les lleguen las notificaciones. Y pues nos vemos en el siguiente Custom, amigos. Gracias y hasta la próxima.